Muy buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos. El día de hoy estamos en un nuevo vídeo. En este caso, eh, el unboxing del ratón, del nuevo ratón que me acabo de comprar, que es un Logitech G703. Es inalámbrico, me gusta un montón y bueno, eh, hay otras cosas que quiero hablar sobre este ratón, pero primero vamos con el unboxing y ya después, más adelante, se los comento. Bueno, empezamos con el desempaquetado. La caja me vino un poco rota. En realidad, en la tienda ya estaba así, pero bueno, mientras estuviese todo bien. Nada roto, la caja la verdad es que es lo que menos me importa. Bueno, me costó abrirlo un poco ahí. Yo es que voy comentando ya por encima el vídeo que ya está grabado. Y una vez que abrimos la caja, está el plástico, pues lo típico. Una pegatina, una calcomanía de Logitech. También tendríamos por aquí eh, instrucciones, eh, avisos, una cartica de Logitech con sus productos y dándote las gracias por comprar. Lightage, sí. Las instrucciones. No me he dado cuenta que tenía el flash apagado. Lo encendí y se ve mejor. Más instrucciones. La verdad es que me tardé haciendo el unboxing. A ver. Y bueno, ya viene lo que es el ratón como tal. Vienen un plástico. Lo retiramos. Y tiene aquí. Esto que vemos aquí parece un USB. Un USB es un USB que es como decir la antena. Esta antena va a dos, una frecuencia de 2.4 GHz. Y un milisegundo de, de respuesta. O sea, prácticamente es casi de inmediato. Y esta tarjeta USB que viene. Donde viene puesta es por si queremos conectar un mini USB a la computadora. Luego conectamos el USB y esa tarjeta. Y que da manera de como una extensión. Es decir, para tener la antenita más cerca del ratón. Bueno, estamos viendo el ratón por debajo. Este sería el botón de encendido. Que es bastante duro, aunque no lo parezca. El ratón se siente bien. Se siente de calidad. Luego aquí tenemos una tapa que no sabía cómo quitarla. Pero hay que presionarla. Viene con unos imanes súper fuertes. Y esto es para el peso. El peso que no sé exactamente cuánto añade. Son como unos 10 gramos o un poco más. Y... A ver. Una vez la logramos sacar porque cuesta bastante. Volvemos a la caja de plástico. Bueno, volvemos al plástico y tendríamos aquí el peso. El peso pesa algo así como si fueran 5 o 6 monedas. Yo pues lo estaba poniendo mal. Se tiene que poner en la tapa y luego de la tapa se vuelve a poner... El imán aquí al, al ratón, vemos que se agarra perfecto. Viene con un cable mallado que es algo así como de un metro, metro y medio para cargar el, el ratón. Y nada, también se puede usar el ratón eh, por cable, o sea, no hay ningún problema, no afecta en nada usarlo en cable. De hecho, el conector, o sea, el cable tiene como unas patitas que se enganchan al, al mouse. Me imagino que para que si usamos el mouse el cable pues no se quede el pin bailando y no se vaya no se vaya a dañar el pin de carga y otra cosa que quiero decir que se me había olvidado decirlo es que aunque no lo parezca esos 90 gramos son más livianos de lo que parece lo digo porque tenía el micrófono en la mesa y vi que le cayó como un, un poquito de polvo o, sea, polvo o algo no sé qué le cayó le cayó algo y de repente lo soplé y moví el mouse o sea es más liviano de lo que parece literalmente lo moví soplándole entonces, bueno, nada, ese otro dato que se me olvidaba y listo, ahora sí. Bueno, una vez terminado con el unboxing y más o menos explicado eh, un poco sobre el ratón, ahora quiero explicar sobre el ratón, es el G703 y sus dos hermanos menores, por llamarlos de alguna manera, que está el G603 y el G403 y, bueno, sus diferencias en tamaño son exactamente iguales. Lo único que cambia es que el G403, como vemos en pantalla, en este cuadro, eh, su conexión es por cable, en cambio el G603 y el G703 es totalmente inalámbrica pero el G703 tiene su propia batería recargable, es decir, conectamos y se carga e incluso es compatible con la alfombrilla esta que es cuando pones el ratón encima se carga automáticamente o sea, tiene carga inalámbrica, es compatible con la carga inalámbrica en cambio el G603 eh, utiliza pilas o baterías AA eh, utiliza dos pero también se puede utilizar con una. Lo único es que su batería pues va a durar menos, pero si sí es verdad que en el peso se nota. Y yo pues nada, me he decidido por el G703 por no usar pilas, no gastar en pilas, no estar con el problema del cable, porque con cable me quedo con mi ratón Razer que me da perfecto. Botones son exactamente iguales, como ya dije, tiene seis botones. Sería clic izquierdo, clic derecho, la ruedita, dos botones laterales y el botón central para los DPIs. Cada botón, cada clic cuenta con 10 millones de pulsaciones y ahora mismo no recuerdo el nombre de los switches del clic. Y no voy a decir un nombre por decirlo porque no lo sé. Luego también tenemos sus pesos, 90 gramos, 88 gramos y 90 gramos. El G703, eh, recordemos que en este peso va incluido la pieza o la, la vamos a llamar la moneda que se le puede poner por la parte inferior. En el G603 no va incluido el peso de las baterías. Y el G403, pues un peso bastante normal para un ratón con cable. Sensor. Actualmente casi todos los sensores, todos los ratones Logitech tienen el mismo sensor, que es el sensor Hero, a excepción del G203, que es un ratón low cost de Logitech. Y tiene un sensor Mercury. No recomendado porque tiene aceleración. Y bueno, sus precios están en pantalla, 37, 48 y 75 euros. Yo me costó 79 porque lo compré en tienda física, pero... 4 euros más bueno un pequeño detalle que para algunos sería importante para mí no tanto pero bueno es que la iluminación led se puede el rgb del ratón se puede configurar por el software de logitech igual que los dpi's y macros y todo eso pero el g603 como lleva baterías no se le no lleva rgb ya que en la tapa frontal o superior donde está el sensor del donde está el el logo de Logitech, que es el que se ilumina en este, en este ratón no se ilumina porque eso es, una, eso es una tapa que se extrae para colocar las baterías entonces este ratón tampoco cuenta con, con RGB entonces yo recomiendo más o el G403 o el G703 o cualquier otro modelo dependiendo de tu tipo de agarre las medidas de tu mano y todo porque es que si vamos al caso el G703 tiene el mismo sensor que el G pero creo que todos tienen sensor Hero ya luego cambia eh, el alcance de DPI, no el alcance, sino el límite de DPI que tiene cada uno. Pero bueno, al fin y al cabo, los límites de DPI son 16.000 y 26.000. Que yo creo que nadie, al fin y al cabo, nadie usa más de 1.200 DPI, más o menos. Hay gente que usará más, pero no 26.000 de DPI. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado, les haya servido, les haya funcionado. Compartan, suscríbanse, denle like, comenten. Y en algún tiempo ya traeré el video de mi opinión sobre el ratón: si me ha funcionado, si me he acostumbrado, si va bien, si no va bien. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.